Bien, nos vamos a Polonia, esta vez en este recorrido del panorama internacional, y hablamos del viceprimer ministro de Interiores, y esta vez quien hace también fuertes críticas al respecto de las restricciones al tráfico de mercancías, y todo esto tiene que ver con el cierre de las fronteras con Bielorrusia. Ahora, este viceministro que usted ve en pantalla, Maciej Wasik, ha manifestado el día lunes que las autoridades polacas no descartan cerrar por completo la frontera con Bielorrusia. Esto después de que la semana pasada Varsovia anunciara restricciones al tráfico de mercancías. Según se ha relatado Wasik ante los micrófonos de una emisora local, pues Polonia no descarta ningún escenario, ni siquiera los más negros, a la hora de combatir la deriva contraria a la minoría polaca que dice se vive en Bielorrusia. Asimismo, el viceministro del Interior ha apuntado a que esta hipotética medida iría encaminada también a protegerse ante posibles actividades híbridas por parte de las autoridades rusas en el marco de la guerra en Ucrania y también por el apoyo que Varsovia ha mostrado a Kiev.